También el trabajo humano es un artículo susceptible de cambio con beneficio, lo mismo que cualquier otra cosa. Thomas Hobbes, Leviatán. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. La respuesta egocéntrica de Sancho a esta línea de pensamiento es compleja. En primer lugar, afirma que es demasiado pobre para ser envidiado. Después, defiende su honor personal al insistir en su ortodoxia y su pureza étnica. Tengamos en cuenta la forma en que expresa una cierta contradicción moral aquí. Siempre creo firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y crea la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal como lo soy de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Sancho pide piedad de los autores misteriosos de su historia y al mismo tiempo se jacta de que él no tiene ningún tipo de piedad por los judíos. Por último, Sancho afirma que no importa lo que digan los demás, él siempre es justo con todo el mundo. Desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Este será el mantra de Sancho en la segunda parte. Cervantes nos está preparando para una examinación seria del carácter de Sancho. ¿Sabías que los judíos fueron expulsados de España por los reyes católicos mediante el Edicto de Granada en 1492. Los que se quedaron tuvieron que convertirse al catolicismo, de ahí el término converso, para referirse a un nuevo cristiano con ascendencia judaica. Sancho termina este discurso ya contradictorio con otra especie de paradoja. El escudero aceptará la infamia si se le concede la fama. Aunque por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren. Ante esto, Don Quijote esgrime su propio discurso laberíntico, centrándose en ejemplos famosos de la lógica de Sancho. Aquí, el hidalgo está rozando los límites de un ejercicio retórico común practicado por los eruditos humanistas del Renacimiento. Menciona que ciertas mujeres en la corte se sintieron ofendidas por haber sido dejadas de lado de una feroz sátira escrita sobre ellas. Don Quijote recuerda a Heróstrato, quien encendió el templo de Diana solo para poder ser famoso. Menciona a otras figuras que fueron igualmente destructivas, como César al cruzar el Rubicón y Hernán Cortés, el cortesísimo Cortés, cuando quemó sus naves en Veracruz. Esto es confuso y bastante gracioso. Don Quijote empieza deslizando los nombres de quienes son claros ejemplos de idiotas, pero termina con ejemplos de hombres que muchos consideraban héroes. Aún más confuso son los demás ejemplos mencionados por Don Quijote, que no encajan en absoluto con la idea paradójica de hacer algo malo para obtener la fama. Más bien, ellos expresan lo contrario, simple autosacrificio heroico. Tenemos a Horatius Cocles, quien defendió el puente más antiguo de la antigua Roma contra los invasores. Caius Mucius Scaevola, quien puso su mano en el fuego cuando lo amenazaron con torturarlo. Y lo más importante de todo, dada la propia profesión de Don Quijote, Marcus Curtius, un caballero clásico que se lanzó a sí mismo y a su caballo en una profunda cima ardiente que había amenazado con destruir a Roma después del terremoto en 362 a.C.
¿Cuál es la paradoja expresada por Sancho cuando reflexiona sobre las intenciones del autor de la primera parte? A. Acepta el pan como haya trabajo. B. Acepta la infamia si resulta en la fama. C. Acepta la conversión de permanecer judío. Respuesta correcta. B. Acepta la infamia si resulta en la fama. Sin embargo, el ejemplo más fascinante implica a nadie menos que Carlos V, a menudo considerado un César moderno. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico hizo una visita triunfal a Roma en 1536, después de haber conquistado Túnez el año anterior. Quería visitar el Partenón romano, conocido en el siglo XVI como Santa María della Rotonda. Esta increíblemente famosa maravilla arquitectónica contiene una claraboya redonda que está en su cima, es decir, un dragaluz en el cenit de su cúpula, que es perfectamente esférica o, como dice Don Quijote, de media naranja. De acuerdo con Don Quijote, el emperador recorrió este edificio y estaba de pie en la cúpula encima de este tragaluz, mirando hacia abajo, cuando su guía, un caballero romano, hizo una confesión impactante. Mil veces, Sacra Majestad, me vino deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella claraboya abajo por dejar de mí fama eterna en el mundo. El emperador le dio las gracias y le ordenó mantener su distancia. Sin embargo, en última instancia, Don Quijote rechaza el deseo de fama y sus palabras hacen hincapié en la importancia de no transgredir los límites de la moral cristiana. Así, oh Sancho, que nuestras obras no han de salir del límite que nos tiene puesto la religión cristiana que profesamos. ¿Se trata esto de una lección para los cristianos viejos antisemitas? Bueno, eso es todo por ahora. Nos veremos en el siguiente video. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a... Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el Caballero Andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. Thank you.